El Parque Nacional Volcán Poá se ubica a 45 kilómetros noroeste de la capital de Costa Rica, en la provincia de Alajuela. Es un estratovolcán complejo activo que se levanta hasta los 2.708 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por decenas de volcanes pequeños alineados de norte a sur, y en su cima tiene tres grandes volcanes: el Bonfrancius, Botos y el cráter activo, que hospeda la mundialmente famosa Laguna Caliente. Luego de meses de espera, obtuvimos un permiso de investigación científica que nos permitió descender desde el sitio del mirador al cráter principal. Este tiene 400 metros de profundidad y es en donde se alberga la Laguna Caliente. Estamos en el volcán Poás. Estamos haciendo un muestreo de la Laguna Caliente y en este caso el objetivo del trabajo del día de hoy es tomar varias muestras del lago. Este lago ácido que está acá a mis espaldas es uno de los lagos más ácidos del planeta, y la idea es, o en el proyecto nuestro, es con un laboratorio que de unos colegas en México tomamos las muestras de la laguna y tratamos de recrear cómo funciona la Laguna Caliente en el laboratorio. Entonces, algo que es totalmente natural a una escala muy grande la podemos hacer en un laboratorio a partir de las muestras que estamos tomando. Sin duda alguna, esta laguna es de las más calientes y ácidas del planeta, comparada con White Island de Nueva Zelanda o Aso de Japón. Ahora lo que queremos saber es cómo los minerales se van formando, cómo es la acidez afecta a las rocas y por qué está tan caliente constantemente. Entonces, todas estas respuestas a estas preguntas vamos a irlas encontrando con este convenio que tenemos con el CICESE y el vulcanólogo Claudio Guayán. Ahora llegó el momento de la verdad: inspeccionar la zona cero. Acompáñenos al corazón del volcán, en un área intracratérica con depósitos lacustres y piroclásticos. Esa pirámide grandísima. Estamos en el nuevo campo de fumarolas ubicadas al este. El Poás está vivo. Vamos a esto, flujo de azufre. Bajó de hoy. Yo lo veo aquí. Lleva aquí moviéndose. Pero son varios flujos. Yo veo diferentes colores, varios pues. Cristalizado. El volcán Poás está bastante activo. De hecho, cuando medimos la temperatura, la laguna tiene pues alrededor de 46 grados Celsius, y eso significa que la laguna está en un estado de desequilibrio. También observamos unas pirámides o torres de azufre que se forman por el crecimiento de diferentes coladas de azufre que le llamamos nosotros de tipo pajoe-joe, que son muy raras. Y entonces generan grandes torres de azufre, y también observamos cómo hay alimentación del lago de diferentes lugares. Observamos burbujeos muy intensos, donde eso nos explica de que el lago está sumamente activo y que es de mucho cuidado en este momento. Esto que estamos presenciando ocurrió por última vez a finales de los años 80. Es decir, 30 años después se repite este ciclo de alta actividad volcánica, dominada por manifestaciones del azufre, elemento primordial de los sistemas volcánicos.
expedición muestreamos los bloques en corteza de pan de la erupción de 2017. Pudimos observar el dique que se formó en la colada de lava de 1953 a 1955, contrario a lo que se creía en la literatura, que era un domo o un cono piroclástico. Además, observamos que el anillo de Tobas, que es un pequeño volcán que se formó en 2017 dentro del volcán, ya prácticamente desapareció, producto de la erosión propia del oleaje del lago. Al regreso hacia el sitio de inicio, observamos nuevos campos fumarólicos en el flanco este del volcán. Más de 4 nuevas fumarolas con intensa actividad volvieron a manifestarse luego de años de ausencia. El volcán Poás nos muestra una cara muy diferente a la vista en más de 30 años. Muestra que los procesos que muchas veces se consideran lentos en el tiempo geológico son más agresivos y acelerados de lo que pensamos. Por eso el volcán Poás es un laboratorio vivo, es un corazón palpitante.